¿Qué tal? Excelente viernes. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. No avanzamos, vamos para atrás. En Nuevo León se han incrementado los homicidios en los primeros meses del año 2022. Estamos al mismo nivel que en el año 2012, cuando ocurrió una racha violenta en nuestro estado. Y otra recompensa, a pesar de las declaraciones del gobernador Samuel García, se ofreció una recompensa de 100,000 pesos para quien dé información del paradero de Yolanda Martínez. Además, a través de un video, el padre de Devani, el señor Mario Escobar, pide que ya no se preste atención a youtubers e insiste en que su hija fue asesinada y arrojada en la cisterna del motel Nueva Castilla, esto en Escobedo. Y el problema de la violencia es en todo México. Ya son 10 los periodistas asesinados. Se dio a conocer la muerte de Luis Enrique Ramírez Ramos. Él fue el director de la publicación Fuentes Fidedignas, esto en Sinaloa. Fue encontrado sin vida en un camino de terracería en Culiacán. Además, la hepatitis aguda que ataca a niños llegó a Latinoamérica. Fue en Argentina donde se detectó el primer caso de un menor contagiado. El niño de 8 años de edad ya es atendido en un hospital de la ciudad de Rosario. Como ve, hay mucha información para que no se lo pierda. Estaremos hablando de esto y más. Y ahora viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli, muy buenos días. Se llegó el fin de semana y hay mucho que platicar porque se viene una intensa actividad, pero sobre todo analizaremos la goleada de Tigres Femenil que pone pie y medio en la ronda de semifinales. Muchas gracias, Rafa. Ya queremos saber esta información y viene también un avance en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Más adelante en los espectáculos, vaya jornada que vivió el conductor Adal Ramones el día de ayer al quedar atorado en una protesta en la carretera México-Puebla. Más adelante todos los detalles. Muchas gracias, Poncho. Ya se está preparando también Julie Castillo con lo primero, obviamente, del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias Nayeli, excelente viernes para todos, ya arrancando el fin de semana y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Va a continuar el ambiente caluroso para este viernes, la temperatura máxima alcanzando los 34 a 35 grados centígrados a estas horas de la mañana, cielo medio nublado, ya por la tarde empieza a despejarse totalmente, es bastante baja la probabilidad de precipitación, la humedad relativa en 54%, ya a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura, pero va a continuar el ambiente cálido, oscilando el termómetro de los 28 a los 29 grados centígrados sin pronóstico de lluvia y la humedad en el ambiente de 63%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Gracias, Julie. Ya son las 10 de la mañana con 5 minutos de este viernes 6 de mayo. Y bueno, si usted está planeando también salir de casa, tomen el tiempo necesario porque ya se encuentra el tránsito lento en diferentes partes del área metropolitana. Y precisamente en cuanto a seguridad en el estado, viene Marcial Pasarón. Vamos con él. Hola, Marcial, ¿qué tal? Buen día. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Ayeli? Muy buenos días. Vamos a darte a conocer esta información. En el centro de la ciudad de Monterrey, bueno, ocurrieron dos accidentes. Primero te vamos a mostrar las imágenes de uno en el cual un taxista resultó lesionado luego de quedar prensado en el interior de este vehículo. Su automóvil, bueno, fue impactado en el cruce de Ruperto Martínez y Suazua, te repito, centro de la ciudad de Monterrey, por un camión de la ruta 105, el cual, bueno, circulaba por Ruperto Martínez. Aparentemente, el chofer de este automóvil de alquiler no respetó el señalamiento de alto, cruza estas calles y es impactado por el lado izquierdo por esta pesada unidad que lo arrastra aproximadamente 8 metros de aquí en este lugar. Pero llegaron elementos de la Cruz Roja Monterrey, Protección Civil también, que tuvieron que utilizar el equipo hidráulico para poder quitar una de las puertas y de esta manera auxiliar al chofer Gerardo Loredo, quien tuvo que ser trasladado con golpes en diferentes partes del cuerpo al hospital de zona. Durante algunos minutos, los elementos de Protección Civil y socorristas trabajaron en este lugar, te repito, para auxiliar a este taxista. Posteriormente, minutos después de este accidente, también en el centro de la ciudad de Monterrey, te vamos a mostrar estas imágenes en las cuales también el conductor de este camión de 3.5 toneladas que circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Carlos Salazar,
también en el cruce con la calle de Suazua, pierde el control del volante y se proyecta contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad y contra la barda de un negocio. Hasta este lugar también, al llegar los elementos de Protección Civil y socorristas, atendieron al conductor, que afortunadamente presentaba solo golpes leves. Sin embargo, así quedó su vehículo de carga, completamente destrozado de la parte frontal. Ahora, vámonos ahora a darte esta información sobre la ejecución que ocurrió allá en el municipio de Juárez, esto en la calle de Lomas de Bogotá y Lomas del Tíbet, en la colonia Lomas de la Paz, en la cual un hombre que se encontraba en su domicilio fue sorprendido por un sujeto que ingresó a este lugar, donde también pues tiene una tienda de abarrotes, le dispara a corta distancia y le quita la vida. Esta persona fue identificada como Alfredo Almazán, de 62 años de edad. El presunto asesino llegó a bordo de un automóvil tipo Versa, iba acompañado de una mujer, el cual lo esperó a bordo de este automóvil, mientras su cómplice entraba a la tienda y asesinaba a este señor, Alfredo Almanza, de 62 años de edad. Por otra parte, también continuando con otro asesinato que ocurrió aquí en el estado de Nuevo León, pues sucedió en el área del Tecnológico, sobre las calles de Claveles y Álamo, en la colonia Tecnológico, en el cual un hombre que viajaba a bordo de un automóvil Mercedes-Benz, este conductor de aproximadamente 35 años de edad, es sorprendido por delincuentes armados que viajaban en otro automóvil, se le emparejan y le disparan en por lo menos 5 ocasiones. Este hombre pierde la vida en el interior de su automóvil. Hasta este lugar llegaron elementos de la policía de Monterrey, quienes realizaron un fuerte operativo en toda esta zona, pero no se logró dar con el paradero de los asesinos. La policía ministerial también está investigando el móvil de este ataque, te repito, de este hombre que viajaba en este vehículo en la zona Tecnológico. Y por último, vamos a dar a conocer la información en el cual una carnicería fue asaltada por un solitario ladrón. Este sujeto, de aproximadamente 25 años de edad, llegó hasta este negocio ubicado en la avenida Revolución y Playa Mocambo, en la colonia Primavera. Ingresa al lugar, se acerca hasta donde se encuentra la cajera, le muestra una pistola y la despoja de 10 mil pesos en efectivo. Sin embargo, cuando la mujer le entrega el dinero, este delincuente acciona accidentalmente una pistola, lo que provoca terror ahí en el interior de esta carnicería. Después sale corriendo y huye a bordo de un vehículo donde ya lo esperaba otro delincuente. Pero Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Perfecto, Marcelo, vamos a estar pendientes de lo que salga todo el día. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y continuamos con más información. La Comisión Local de Búsqueda de Personas informó que se ofrece una recompensa de 100 mil pesos para ayudar a localizar a la joven Yolanda Martínez, de 26 años de edad, desaparecida desde el pasado 31 de marzo. Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, desapareció el pasado 31 de marzo, ya lo comentábamos, y desde hace más de un mes, con la esperanza de reencontrarse con ella, su papá y su hermano Gerardo continúan con la búsqueda. Por la mañana de ayer jueves, el gobernador Samuel García Indecoca también, de acuerdo precisamente a la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, Yolanda Martínez salió de su casa por un tema de violencia familiar, así lo mencionaban. Al concluir un evento conmemorativo a la Batalla de Puebla, el mandatario estatal dijo que el día de ayer se reunió con el padre de la joven desaparecida, donde le dio a conocer los avances que se tienen en torno a la desaparición de Yolanda. Y al señalar que el hallazgo de la credencial de Devani puede llegar a desviar la atención del caso, el padre de la joven dijo que la identificación se había extraviado desde hace 2 meses. Lo anterior fue declarado por el propio señor Mario Escobar durante un video publicado en su canal de YouTube oficial. Añadió que plantea llegar hasta las últimas instancias para conocer la verdad de lo que sucedió en la madrugada del 9 de abril, día en que su hija fue vista con vida por última vez cuando abandonó una fiesta, esto en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo. Reiteró que existen algunas diferencias entre la autopsia oficial y la segunda que ordenó realizar de manera externa, aunque no reveló en qué consisten las disparaciones, precisamente para no entorpecer el curso de la investigación. Comentó que las autoridades determinarán si hubo alguna negligencia también para poder fincar responsabilidades del caso. Escuchemos. El cual sí, efectivamente, pertenecía a mi hija Devani, pero esa credencial, se había extraviado ya hace alrededor de 2 meses y medio, y en una de las diligencias por parte de el fiscal en ese momento
de desaparecidos, el licenciado Rodolfo Salinas, ya habían cateado esa ubicación de los condominios Constitución, en la cual encontraron la credencial del elector inicialmente, pero bueno, al parecer no habían encontrado lo que es la credencial del seguro. Posteriormente, bueno, ahora sale esa información de que se encontró la credencial de Devani, la cual se había extraviado sí ya hace un tiempo, porque inmediatamente nosotros, bueno, para que ella tuviera alguna identificación, pues le sacamos una nueva credencial, que es la que de alguna manera debe de estar en las pertenencias que se encontraron cuando encontraron el hallazgo del cuerpo sin vida de Devani. Y bueno, pues que pague quien tenga que pagar. Yo sigo en la misma situación, en mi hipótesis, que es una hipótesis. Yo sigo diciendo que Devani no cayó accidentalmente. Sigo diciendo que a Devani pues la sembraron. Sigo diciendo que hay que fundamentarlo legalmente, bueno, porque pues así es la ley aquí en Nuevo León y en México. Entonces estamos trabajando en eso. Y en más noticias, la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Mujer, Naomi Peniche, señaló que en la ceremonia de arranque del organismo tras la pandemia se disparó la violencia intrafamiliar y ahora se registran más feminicidios tanto en el país como en Nuevo León. Ante este panorama destacó, ahorita lo importante es seguir trabajando con temas de políticas públicas y reuniéndose con quienes están en el Congreso y nosotros, que finalmente somos un colectivo de mujeres. La líder empresarial destacó que deben insistir en espacios donde puedan exponer dicha situación, aunado al impulso de propuestas para enfrentar la problemática desde lo administrativo, judicial y legislativo. En la entidad se está abriendo la sede de la Canadén con 65 socias y a nivel nacional 1,400 mujeres. En el evento, Susana Cabrera Tejeda tomó protesta como presidenta de Canadén en Nuevo León, así como al comité directivo en el arranque de la Cámara en el estado, donde dijo que se enfocarán a apoyar a la mujer en situación vulnerable. Y mire, ya lo estábamos platicando, en estas últimas semanas se han estado reportando homicidios de manera frecuente en la entidad, posicionando el arranque del 2022 como un reflejo de la violencia vivida en el mismo periodo de tiempo, esto en el año 2012, aquel año que marcó a Nuevo León con la ola de inseguridad. El 2022 parece un mal recuerdo de hace exactamente 10 años, cuando la inseguridad se apoderó de las calles de Nuevo León, ya que haciendo una comparativa, se han reportado una cantidad muy similar de asesinatos. En los primeros 4 meses del año se han registrado 399 crímenes y en el mismo periodo del 2012 se contabilizaron 650. Con esta cifra, el primer trimestre del 2022 se convirtió en el arranque del año más violento desde aquel terrible 2012. Cabe destacar que en comparación con el mismo periodo, pero del 2021, hubo un incremento del 23% en la misma categoría de delitos. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el corte del 5 de mayo se reportaron 413 crímenes de enero a lo que va de mayo en Nuevo León. De acuerdo con la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, Griselda Núñez, el 2019 había tenido un arranque violento. Respecto al presente año, indicó que se está teniendo un comportamiento muy fuera de lo que se había estado registrando. Por ejemplo, en el mes de abril, los casos de Devani Susana, María Jessica y María Fernanda están incluidos en las carpetas de investigación de feminicidio, luego de haber sido reportadas como desaparecidas y encontradas sin vida. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Y mira, además de confirmar una disminución en el llamado impuesto verde aplicado desde este año en las pedreras, el gobernador Samuel García informó que ajustarán el pago de derechos que los casinos deben hacer por sus máquinas tragamonedas. Ahora los casinos solo pagarán por los equipos que estén en uso y esos montos se tomarán en cuenta en el pago de otros impuestos que están obligados a cumplir. Ellos, los casineros, se quejaban de que por la pandemia no tenían todas las máquinas llenas de gente y que era injusto
justo que yo les cobrara por máquina un derecho, dijo así el gobernador. En el paquete fiscal de este año, el gobierno estatal incluyó un nuevo derecho por supervisión de casinos que consiste en un cobro de 300 unidades de medida y actualización anuales por máquina, es decir, 28.866 pesos por unidad. La expectativa era recaudar unos 385 millones de pesos con este cobro, adicional a los impuestos a la operación y al consumo creados en el año 2017. Y miren la siguiente información muy lamentable, y es que la tarde de ayer un cesno de oso negro fue atropellado en la carretera nacional a la altura de Los Cavazos, esto en Santiago, Nuevo León. El animal fue cuestionado también, custodiado precisamente por elementos de Protección Civil Municipal hasta que llegó personal de Parques y Vida Silvestre. Tras confirmar precisamente el hecho, los rescatistas y elementos de tránsito de municipio ordenaron el cierre de un carril, esto en cada sitio de la vía, en espera también de la llegada de personal de Parques y Vida Silvestre. Hasta el momento no se han confirmado las lesiones que presenta también el animalito, sin embargo, se informó, tienen un arete de identificación. Muy triste. Mire, una fuerte lluvia acompañada de viento y granizo sorprendió a los habitantes de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. En videos precisamente que son compartidos a través de las redes sociales, pues escucha la fuerza con la que cae el granizo sobre los techos de lámina y algunos vehículos. Según usuarios, algunas bolas de granizo alcanzaron el tamaño de una pelota de tenis. Imagínense, Protección Civil de Nuevo León obviamente ya mencionó que no se reportaron afectaciones. Escuchemos un poquito de este video. Oye, y referente a este video, ¿cómo va a estar el clima? Yuli Castillo nos lo cuenta. Gracias, Nayeli. Claro que sí, pasamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Arrancamos el fin de semana. Seguramente usted ya tiene planeada alguna actividad al aire libre. Le comento que el ambiente caluroso va a continuar para esta tarde. La temperatura máxima alcanzando los 34 grados centígrados. Cielo medio nublado a estas horas de la mañana. Por la tarde completamente soleado. El pronóstico de lluvia es bastante bajo. La humedad relativa en 54%. Ya a las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura marcando 28 grados centígrados. Sin pronóstico de lluvia y la humedad relativa de 63%. Le comento para García la temperatura máxima llegando hasta los 33 grados centígrados. También para Santa Catarina 23 como mínima, San Pedro 34.24, al igual que para Santiago en Escobedo la mínima de 25 con máxima de 34 grados centígrados. Para San Nicolás, Guadalupe máximas 34, en Juárez y en Apodaca la máxima alcanza grados centígrados con mínima de 24 a 25 grados, cielo medio nublado, por la tarde despejado, Pesquería 36.25 y para el municipio la temperatura máxima llegando hasta los 36 grados centígrados con mínima de 25. También le comento, el índice de radiación solar es viernes, seguramente como ya le comentaba, usted tiene alguna actividad al aire libre, solamente a extremar precauciones porque al momento se encuentra en nivel 12, esto quiere decir que muy alto, así que es muy importante mantenernos muy bien hidratados y también aplicarse un bloqueador solar. Para el día de mañana sábado, amaneciendo con temperatura de 23 grados centígrados, por la tarde el termómetro llegando hasta los 39 a 40 grados centígrados, que se eleva la sensación térmica, se puede sentir hasta 42 grados, un cielo completamente despejado. También para el día domingo 39.24, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante. El día lunes cielo medio nublado por la mañana, pero va a continuar el calorcito, la máxima de 38 con mínima de 24 grados centígrados. El día martes y miércoles cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia se mantiene activo, esto en un 10 en un 15%. La temperatura máxima de 35 a 36 con mínimas de 22 a 23 grados centígrados. Le comento las temperaturas y condiciones para la República Mexicana en Tijuana para este viernes. La máxima llegando hasta 24 grados centígrados con mínima de 15. Un cielo completamente despejado. También para Chihuahua, en Torreón, en Mazatlán. Las temperaturas máximas 26 a 35 grados con mínimas de 15 a 21 grados Celsius. Para Guadalajara, cielo medio nublado, al igual que para Acapulco, para
Celaya, que va a continuar el ambiente caluroso, pero por la noche habrá un descenso marcado en las temperaturas, oscilando el termómetro de los 14 a los 15 grados centígrados. En Reynosa, cielo medio nublado, 34 con 25 grados. En Veracruz, cielo medio nublado, también para Mérida. Y como habrá un canal de baja presión para Cancún, para Tuxtla Gutiérrez, se activó el pronóstico nuevamente de precipitaciones. La temperatura por la tarde superando los 30 grados con mínima de 24 a 26. Y también para el territorio tejano va a continuar el ambiente caluroso de 32 a 34 grados centígrados para El Paso y también para McAllen, Texas. Y ya por último le informo que para este viernes la luz solar, la salida a las 7 con una hora y a la puesta a las 20 con 15 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente viernes. Soldep de México presenta. Y bueno, continuamos ahora con la información nacional. El cuerpo del periodista Luis Enrique Ramírez, columnista del reconocido diario El Debate, fue encontrado lamentablemente envuelto en plástico este jueves en Culiacán, Sinaloa, según confirmó la Fiscalía de ese estado. Lamentablemente se confirma que el cuerpo encontrado en un camino de terracería por carretera al Ranchito es del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos. Nuestras sinceras condolencias a su familia y nuestro compromiso de trabajar en esclarecer este hecho, escribió en su muro de Twitter Sara Bruna Quiñones, titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El cadáver del periodista fue hallado este día después de que hubiese sido reportado como desaparecido. Según informó El Debate, ayer por la mañana se encontró un cuerpo envuelto en plástico, ya lo mencionábamos precisamente, donde lamentablemente pues, se confirmara horas después que correspondía con el comunicador. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador inició este jueves su gira por varios países centroamericanos y Cuba. El mandatario mexicano empezó su recorrido en Guatemala, donde abordará también temas de migración con su homólogo Alejandro Yamatei. También hablarán sobre el proyecto Sembrado Vida, que mediante la creación de trabajos como la reforestación en comunidades pretende frenar la migración. Guatemala y México comparten una frontera terrestre de 574 kilómetros, en la que el principal tema de conflicto ha sido los miles de migrantes que a diario llegan a la línea fronteriza huyendo de la pobreza, precisamente el hambre y la violencia. Por ello, la discusión abarcará el manejo de esos flujos migratorios y acciones para control de migración irregular. Además del encuentro con Yamatei, habrá una reunión bilateral que incluirá también a secretarios y ministros de Estado de ambos países y posteriormente se va a leer una declaración de ambos mandatarios, informó así la presidencia de Guatemala. El viernes, el presidente mexicano, el día de hoy, va a continuar con su gira hacia El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Mira, autoridades localizaron a Edward de Jesús, un niño de 10 años de edad, reportado como desaparecido en Ixtapaluca, Estado de México, y por el cual fue bloqueada la autopista México-Puebla. Habitantes de la comunidad Río Frío interrumpieron la circulación de la autopista que conecta el Estado de México y Puebla en demanda de la búsqueda del menor de edad. Familiares aseguraron también que Edward había salido a la tienda, pero que en el camino fue interceptado por un automóvil cuyos ocupantes lo subieron por la fuerza y se lo llevaron. En el operativo de búsqueda participaron la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Guardia Nacional, las Fiscalías del Estado de México, Puebla e Hidalgo, así como las policías de la Ciudad de México y Puebla. Y fue alrededor de las 6 de la tarde del día jueves que se localizó el vehículo implicado en el rapto del menor cuando ingresaba a la Ciudad de México, por lo cual se desplegó una fuerza de la CONASE. Llegar precisamente a las 8 de la noche, el autotipo sedán de color gris cruzó la desviación hacia Tula y fue entonces que se contactó a la Fiscalía de Hidalgo. Y la Fiscalía de Quintana Roo emitió una alerta de búsqueda tras la desaparición de una mujer de nacionalidad australiana de nombre Tani Shanks, de 32 años. Cabe hacer mención que su hija de 2 añitos fue hallada deambulando sola en un destino turístico de Cancún. Las autoridades indicaron que la mujer fue vista por última vez el lunes en Cancún, sin embargo, se tiene duda de por qué la menor de edad se separó de ella, aunque se sospecha que Shanks dejó a la pequeña cerca de una iglesia en Cancún. Por otro lado, también, y de acuerdo con el perfil de Facebook, Shanks, oriunda de Conway Beach,
Point Island, había tratado de regresar a Australia, pero sus planes se vieron retrasados por la pandemia del coronavirus. En mayo del año 2021 escribió: "No puedo volver a Australia hasta mediados del año 2022. Mi niña tendrá 2 años y medio y ni siquiera ha conocido a su abuelo, tíos, bisabuela y primos". Sol de México presentó. 10 de la mañana con 27 minutos. Ya a esta hora vamos a dar lectura a todos los mensajes que nos han escrito en esta transmisión en vivo. Si usted quiere que le mandemos saludos o alguna mención en específico, escríbanos en este momento porque vamos a continuación con la lectura. Primeramente, los saludos a Naye C. Almaguer por estar viendo esta transmisión. Alfonso Martínez Martínez, un gran seguidor de nosotros al cual agradecemos. Excelente viernes, Nayeli. También le manda saludos a Julie Castillo. Excelente información, excelente programa. Muchas gracias, Alfonso, por estar pendiente de cada transmisión de Ciber TV Noticias Monterrey. Víctor Daniel Pérez, buenos días, ya es viernes. Eso es muy buena noticia, ya es viernes, ya estamos cerrando la semana con mucha información para ustedes. Guar Ramírez, buen día, saludos a todo el equipo de Ciber TV, saludos para todos nuestros compañeros que están aquí presentes. Polo Villarreal, muy buenos, buenos, gracias a Dios, también es viernes. Marisa Garza, saludos y cariño para ti. Muchas gracias, Marisa, te mando un fuerte abrazo y un beso. Y a toda la gente que está sintonizando este noticiero, compártelo y dale me gusta. Nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Y regresamos con mucha información, pero ahora de espectáculos con Poncho Pérez. Poncho, ¿qué tal? Otra vez de nueva cuenta, bienvenida. Adelante con la información. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. El día de hoy ya viernes, gracias a Dios es viernes. Siempre decimos, como dice la canción, nosotros más felices. También muy felices porque traemos arte e información de los espectáculos. Así que, Nayeli, déjame te platico a ti y a todo el público. En la jornada que el día de ayer vivió Adal Ramones, de verdad, qué cansado, pero también entendemos la situación. ¿Qué es lo que pasó para la gente que no, tal vez, desconoce este tema? Bueno, el día de ayer hubo un bloqueo en la carretera México-Puebla. ¿Esto por qué? Por la desaparición de un niño justamente en un poblado de aquella localidad. Este hecho ocasionó que se hiciera, pues, que las personas bloquearan la carretera. Lo que pensaban las personas que se veían afectadas es que dijeron tal vez sea una hora, media hora, 40 minutos. No, Adal Ramones fue parte de los que estuvo justamente dentro de este bloqueo en este poblado. Y bueno, Adal subía su primera historia alrededor de las 3 de la tarde y decía: oigan, tenemos una hora que está bloqueado y no nos dejan pasar, por una situación que él empezó a explicar. ¿Por qué? Porque raptaron a un niño de este poblado. La gente tapó, pues, la carretera para que las autoridades hicieran caso a ellos, lo cual no ha sucedido. Después, 2 horas después, vuelve a subir otra historia y eran las 5 de la tarde, pasaron las 6 de la tarde, las 7, las 8, las 9, las 10 y seguían todos atrapados en este bloqueo que, pues sí, llevaron a cabo los pobladores. Ya Adal Ramones estuvo grabando y compartiendo todo a través de las redes sociales hasta la 1:50 de la mañana, en que Adal Ramones dijo: finalmente, después de más de 7 horas de estar atrapados aquí, las filas eran interminables. Aquí parte de las historias que subió el conductor el día de ayer. Parados, estamos parados, totalmente parados, hace como una hora, a la altura, casi por llegar a Río Frío, en la carretera, en el carril de ida hacia Puebla. Sí.
cerrados todos los accesos, entradas y salidas a todas las poblaciones aquí cercanas. Así que dentro de los pueblos también hay un caos gigantesco. Bueno, están quemando llantas. Hicieron una especie de barricada de llantas aquí en esta misma parte de la carretera en donde se encuentra Río Frío. Son las 2 de la mañana y ya nos estamos moviendo. Del otro lado ya está empezando a haber movimiento y nosotros también de este lado. Casi ya las 2 de la mañana. Dura la situación, sin duda, como decía Yadal Ramones en su última publicación, son casi las 2 de la mañana, era la 1:50, lo ponía en sus historias y ya finalmente los habían dejado pasar. En todo momento Adal fue muy inteligente porque nunca se quejó de mala manera, sino decía que comprendía la otra parte. ¿Por qué? Porque los pobladores habían hecho justamente pues este bloqueo por la desaparición de este niño, que aparentemente, bueno, hoy en la mañana decían que tal vez ya había sido encontrado, eso se decía en algunas notas, pero sí, de verdad, tanto Adal Ramones como todas las personas que estuvieron ayer más de 10 horas en este bloqueo, qué impresionante aguantar esta situación, pero bueno, también obviamente, como decía Adal, entendimos la otra parte y bueno, como le mencionaba, hoy por la mañana aseguraban que el pequeño había sido encontrado, una situación muy difícil de ambos lados. Bueno, vamos a cambiar de información y vámonos ahora con el cantante Marc Anthony, quien antier por la noche se daba a conocer que había cancelado una presentación en Panamá, a punto de subir al escenario. De hecho, se decía que el cantante iba subiendo al escenario cuando de repente sufrió un accidente. Salud allá en cabina, porque alguien trae la tos a todo lo que da. Oiga, déjeme platico que justamente pues Marc Anthony había cancelado esta presentación a minutos de iniciarla porque dicen que sufrió un accidente en la escalera cuando iba sufriendo, que pues se golpeó la espalda, que estuvo bastante ahí como que aparatoso, lo cual tuvo que cancelarlo. Ayer por la tarde el cantante estuvo compartiendo qué fue lo que pasó, aunque no dijo mucho, pero lo dijo en la siguiente declaración. Por los que se preocuparon por mí, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, por desearme lo mejor. Voy a hacer todo lo posible para mejorarme, pero regresaré pronto para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa que es muy fuerte para mí, porque yo no soy uno de cancelar. No tengo historia de eso ni reputación de eso. Esto es simplemente para todas esas personas que le interesa saber. Estoy mejorando. No puedo decir que me siento mejor, sino es lo que... Bueno, pues ahí están las declaraciones de Marc Anthony, quien dice espera recuperarse pronto y por supuesto llevar a cabo esta presentación que dejó pendiente por este accidente. Vamos a cerrar con información internacional. Buenas noticias para todos los fanáticos de Madonna, que obviamente somos millones alrededor del mundo, porque después de varios años de no tener una producción, lanzará una el próximo mes de junio, aunque eso sí, es una producción recopilatoria de los mejores 50 éxitos que han llegado al número uno en todo el mundo. Bueno, la cantante lo estuvo compartiendo a través de las redes sociales con este video que ahorita verá usted en pantalla, o que estamos viendo en pantalla, donde, bueno, pues como le menciono, será una producción la cual llegará el próximo mes de junio, no se sabe el mero día, pero sí el próximo mes, llega bajo el título de Finally Enough Love, que como le menciono serán 50 primeros lugares que ha logrado a lo largo de su carrera. Será una edición especial, obviamente, pues bueno, serán temas que nos han hecho cantar, bailar y gozar a lo largo de la carrera de la intérprete, quien por cierto, hoy por la mañana también estaba dando de qué hablar, porque ha lanzado una petición que quiere encontrarse con el Papa, porque dice que la han excomulgado varias veces pues de la religión católica. Dice, yo soy una buena pues católica, aunque parezca lo contrario, dice Madonna, mientras que está ocupada en esta preparación para el lanzamiento del disco. También ha hecho esta petición hoy por la mañana con el Papa Francisco, que todo el mundo lo está hablando, quiere que por favor la perdonen, que porque aunque parezca mala, es una buena persona y sí, sobre todo buena católica. Así que estaremos muy al pendiente de si la recibe el Papa y también por supuesto esta producción el próximo mes de junio. Ahí está la información de los espectáculos en este viernes, como siempre los dejamos bien informados. Pues vamos a estar pendientes, Poncho, de toda la información, muy fuerte también la que comentabas de Marc Anthony. Me llama la atención que se ve muy delgado, o sea, veíamos primeramente el video, se ve muy delgado, también conservado, y hasta en los lentes se puede observar cómo hay una mujer que la está grabando, es su pareja, sí. ¿No? Queremos pensar que sí, porque incluso la chica está, uno que es medio viborón, en el reflejo de los lentes se ve que la muchacha está así como que muy sexy. Quién sabe qué ha pasado de ese video, pero sí estaba pues como que no en las mejores condiciones. Esperemos que haya reposado. Lo que sí es que más Marc Anthony lo decía, no se distingue por cancelar conciertos.
Flaco, yo creo que siempre ha estado así, siempre. De hecho, de repente ahorita escuchaba en cabina que decían, nunca hemos entendido cuál es como que el éxito de este hombre. ¿Quién sabe cuál será? Dicen que flaco, pero corrioso. Así que bueno, pues ahí está justamente Marc Anthony. Ha de ser muy carismático. Yo creo que va a tener buena labia. Ahí la dejamos, ¿verdad? Así que bueno. Hay que investigar eso. De esta, ahí me cuentas. De esta manera nos despedimos en este viernes. Gracias, Pocho, por esta información. Nayeli. Oiga, vamos a la información internacional. Estados Unidos suministró información de inteligencia para ayudar a Ucrania a hundir en abril el crucero de misiles Moskva, el buque insignia también de la flota del Mar Negro rusa. Estos medios, entre ellos la CNN, The Washington Post y también que citan fuentes del gobierno estadounidense, señalaron que Washington no tuvo aviso previo de que Kiev fuera a atacar este emblemático navío ruso. No obstante, reconocieron que Estados Unidos comparte información marítima con Ucrania para asistir al país en la defensa frente a los ataques de las fuerzas rusas, que han estado lanzando misiles desde sus buques de guerra desde el Mar Negro hacia territorio ucraniano. También Estados Unidos habría ayudado a precisar la localización exacta del crucero de misiles para permitir el ataque ucraniano, de acuerdo a estas fuentes. Desde el Pentágono no se ha confirmado oficialmente el papel estadounidense en el hundimiento del Moskva, pero se ha reconocido la estrecha colaboración con Kiev. Amnistía Internacional afirmó este viernes que había pruebas convincentes de que las tropas precisamente rusas habían cometido crímenes de guerra, incluidas ejecuciones extrajudiciales de civiles, cuando ocuparon una zona a las afueras de la capital de Ucrania en febrero y marzo. También sufrieron abusos como disparos temerarios y torturas a manos de las fuerzas rusas durante su fallido ataque a Kiev en las primeras etapas de la invasión lanzada por el Kremlin el 24 de febrero, dijo así el Grupo de Derechos Humanos en un informe. Rusia, pues también que califica de invasión de operación militar especial para desarmar a Ucrania y protegerla de las fascistas, niega que sus fuerzas hayan cometido abusos. Kiev y sus partidarios occidentales pues afirmaron que la reivindicación del fascismo es un falso pretexto para una guerra de agresión no provocada. Las autoridades ucranianas afirman que están investigando a más de 9.000 posibles crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. El Tribunal Penal Internacional también está investigando los presuntos crímenes de guerra. Lamentablemente, una persona murió y más de 5.000 acudieron ayer al hospital en Irak por problemas respiratorios causados por una tormenta de arena, la séptima que golpea al país en un mes, anunció así el Ministerio de Salud de Bagdad. Una persona murió y más de 5.000 acudieron ayer al hospital en Irak por problemas respiratorios causados por una tormenta de arena, ya le mencionábamos, la séptima de el mes. Los habitantes de 7 provincias iraquíes, entre ellas la capital de Bagdad y la región semidesértica de Al-Anbar, en el oeste precisamente, se vieron cubiertas por una espesa nube anaranjada de arena que entraba en las casas. Las tempestades de arena, ya estamos observando en las imágenes, han empeorado en las últimas semanas en Irak, uno de los 5 países del mundo más vulnerables al cambio climático y la desertificación. Solamente en abril, al menos 5 tormentas de arena golpearon la región, obligando en algunos casos a cerrar los aeropuertos de Bagdad, Nayaf y Erbil, esto en Kurdistán, y a suspender brevemente los vuelos. También se produjeron entonces hospitalizaciones por problemas respiratorios. Y al parecer la hepatitis grave de origen desconocido todavía llegó a territorio latinoamericano y es el Ministerio de Salud de Argentina que le informó que detectó precisamente un primer caso en Santa Fe. El contagio se dio en un menor de 8 años de edad y es atendido en el Hospital de Niños, esto en la zona norte de Ciudad de Rosario. Hasta el martes 3 de mayo, la Organización Mundial de la Salud ha registrado 228 casos de esta nueva enfermedad y 3 menores lamentablemente han muerto. El brote ha afectado a 20 países y Argentina es el primero en América Latina. La enfermedad ya se encuentra en Estados Unidos, Israel, Indonesia y Bélgica. El síndrome clínico entre los casos identificados es el de hepatitis aguda grave con enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Muchos pacientes manifestaron síntomas gastrointestinales
gastrointestinales previos que incluyeron dolor abdominal, diarrea y vómitos. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda, como la A, B, C y D y E, no se han detectado en ninguno de los casos, pero sí han sido detectados adenovirus en al menos 74 pacientes. En 18 casos ha sido identificado el adenovirus F41. En 20 casos ha sido detectado el SARS-CoV-2. Y en 19 casos ha sido también detectada coinfección por SARS-CoV-2 y adenovirus. Y un estudio reveló que el daño cognitivo tras superar precisamente una infección de COVID-19 grave, equivale a unos 20 años de envejecimiento. Imagínense, lo anterior fue detallado por científicos de la Universidad de Cambridge y el Imperial también College de Londres, cuya investigación fue publicada en una revista internacional. El daño cognitivo como consecuencia de COVID-19 grave, similar al sufrido entre los 50 y los 70 años, y equivale a perder 10 puntos coeficiente de intelectual, reveló así dicha investigación. Los resultados del estudio sugieren que los efectos aún son detectables más de 6 meses después de la enfermedad aguda y que cualquier recuperación es el mejor, obviamente, de los casos gradual. Cada vez hay más pruebas en el COVID, precisamente 19, que puede causar problemas cognitivos y de salud mental duraderos. Y los pacientes recuperados detallan síntomas que incluyen la fatiga como una niebla mental, problemas para recordar las palabras, trastornos del sueño, ansiedad e incluso trastorno de estrés postraumático meses después de su contagio. Y bueno, vamos a cambiar totalmente de información. Ahora vamos a las tendencias con Carlos Mosigo. Carlita, buen día. Adelante con la información. Hola, Nayeli. Muy buenos días. Ya, al fin es viernes, Nayeli. Al fin es viernes. Y dije, el día de hoy voy a traerle otros videos a Nayeli y a todos los que nos ven en la sección de tendencias, que les va a gustar mucho. Y uno que otro que, mira, ahí como que va a derramar la lágrima. Y vamos a iniciar con este video que se grabó en Guadalajara, que es un lavacoches, que es muy famoso, que dicen que siempre trae toda la actitud, el buen ambiente. Y ahora fue captado después de lavar un coche, pues adivine que cantando la canción de Bob Esponja. Pero de una manera muy peculiar que hasta lo llevó a ser viral en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Vamos a ver el video. Si ves una piña debajo del mar, el agua absorbe y sin estallar, el mejor amigo que podrás hallar es Bob Esponja. Bob Esponja es Bob Esponja. La chila, la rola es... Y de ese video muy gracioso vamos a otro video que no cabe duda que el amor, híjole, el amor lo soporta todo, como este caso. Le voy a platicar que hay una chica de nombre, aquí la anoté el nombre, de nombre Oksana Valdaniva, que perdió sus extremidades pues durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Pero se volvió viral porque pues ha pasado tantos meses en el hospital y su novio Víctor ha estado al lado de ella en todo momento, que inclusive ya se casaron ahí en la sala de urgencias en aquel hospital en Rusia. Vamos a ver el video. Tenemos que dejar que corra el video porque aquí mi compañera Nayeli ya ha de estar llorando. Vamos a ver el video. Перші весільний танець, оплески ваші. Гірко? Y déjeme le platico que sobre todo este video fueron el personal del hospital quien organizó la boda, los familiares, los amigos, todos se reunieron para tener este momento tan especial que la verdad se volvió viral en todas las redes sociales. Y ya por último, para levantarnos tantito el ánimo, déjeme le platico que el presidente municipal de Nezahualcóyotl allá en México pues se volvió popular, bueno, más popular de lo que es por su forma de bailar. Él es bien aventado, estaba en un evento y le dijeron, oiga, pase, baile, baile, presi, baile,
baile? Y que dijo, pues claro que sí, voy a sacar los pasos prohibidos y voy a perrear hasta el suelo. Como dicen por ahí, la delincuencia por los suelos, por el cielo y el perreo hasta el piso. Vamos a ver aquí el video. Sí, baja, sí, baja. Y Nayeli, estos son los videos más virales de este viernes, pero por ahí me dijeron que hay más que nos quieres compartir de estos videos en tendencias. Oye, Carla, no, primeramente me hiciste llorar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo me conoces, verdad? Con el video de la mujer que se está casando en el hospital. Qué bonito video. Pero bueno, como ya mencionabas, vamos a ver los siguientes que vienen a continuación. Y es precisamente este video de un perrito que llama mucho la atención a través de las redes sociales, porque se puede observar este perrito de color negro que está al lado de un bebé, que sabemos pues es de la familia, pero mira cómo la agarra. Cuando alguien lo quiere agarrar, lo muerde, obviamente le agarra la manita con su patita y dice, no, 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 yo lo cuido. O sea, está de protector, de angelito, ahí está cuidando el perrito, que nadie lo toque, que nadie lo cargue, porque aquí está el mejor amigo del bebé. Y vamos ahora a ver este siguiente video, y es precisamente un hipopótamo tan tierno y tan bonito que le vamos a mostrar, porque miren, ahí está, eso se echa para atrás, un clavado que hasta yo me quisiera tirar ahí con, no tenemos agua aquí nosotros, Carlita. Pero ¿qué tal el hipopótamo? Ahí está a gusto, se ve que a lo mejor está como en una alberquita, en un zoológico, y se levanta y se empuja para atrás para dar un gran salto hacia atrás y decir, de aquí soy, de esta agüita muy rica, muy fresca, y ustedes muéranse de calor. Híjole, qué envidia. Qué envidia poderse lanzar hacia la alberquita a gusto, porque pues como tú sabes que ahorita andamos batallando con el agua de este lado, aquí en Nuevo León, pero no, veo al hipopótamo cómo se lanza y digo, uy, quisiese. Todos quisiéramos ser ese hipopótamo, ¿verdad? Así es. Oye, Carlita, ¿tus redes sociales donde pueden hacerte llegar los videos? Claro que sí, me puedes buscar como Carla Homocigo en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales. Sí, y como siempre les digo, si tienen algún videíto ahí que me quieran compartir, que lo manden y lo vamos a pasar aquí en Tendencias. Perfecto, muchas gracias, buen día. Adiós. Oiga, vamos a más información. El 6 de mayo se celebra el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta. Esta patología se caracteriza por la formación inadecuada de los huesos, aparición frecuente de fracturas y fragilidad ósea. Escuchemos. El 6 de mayo se celebra el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta. Esta patología se caracteriza por la formación inadecuada de los huesos y aparición frecuente de fracturas y fragilidad ósea. Este trastorno genético se debe a la mutación de un gen encargado de producir la proteína denominada colágeno tipo 1, que ayuda al fortalecimiento de los huesos. Esta mutación afecta el crecimiento de los mismos, haciéndolos más sensibles. Algunos de los síntomas más característicos de esta patología son el recubrimiento blanco de los ojos de color azul o gris, múltiples fracturas óseas, pérdida progresiva de la audición, brazos y piernas arqueados, entre otros. Con la finalidad de concienciar a la población acerca de esta rara enfermedad que afecta a miles de personas en el mundo, la Sociedad Australiana de Osteogénesis decidió asignar un día en conmemoración a todos los pacientes que la padecen, llevando a cabo charlas, jornadas y conferencias acerca de la osteogénesis imperfecta, con la participación de médicos, especialistas, investigadores y público en general. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Gracias a Daniel por esta información. Y ahora pasamos a los deportes con Rafa Martínez. Rafa, ¿qué tal de nueva cuenta? Bienvenido. Adelante con la información. Gracias, Nayeli. ¿Qué tal? Un gusto saludarte a ti y a toda la gente. Listos con la información de los deportes. Y es que, pues vamos a platicar, si te parece, de Tigres Femenil,
porque vaya cosa con las felinas, despertó el olfato goleador en plena liguilla y el equipo de Tigres el día de ayer derrotó 7-0, como lo escucha usted. No son carreras, no es fútbol americano ni básquetbol, es el partido de ida de los cuartos de final en el Estadio Jalisco, 7-0, donde pues el equipo de Tigres femenil le bastaron 90 minutos para liquidar la serie. El partido de vuelta pues se vuelve ya irrelevante, el próximo domingo sería el partido en la cancha del Estadio Universitario. Así Lisbeth Ovalle, que fue la jugadora del partido, y puso 3 asistencias, marcó doblete, también Stephanie Mayor marcó doblete, se estrenaron como goleadoras Mia Fischel de Tigres Femenil y también Uchena Canú, así que bueno, pues Tigres Femenil con un pie y medio en semifinales. Escuchamos pues ahí lo que sucedió también, y bueno, pues dentro de la de lo que sucedió dentro de la Liga Femenil es la actividad también del equipo de las Águilas del América, que perdieron con las Tuzas del Pachuca. Y vámonos también con la actividad que hay para el día de hoy, porque las Rayadas, la superlíder y actuales campeonas, entran en escena, estarán visitando allá la frontera, la Jauría, al equipo de Cholas Femenil o Cholos Femenil, el equipo de las Rayadas, que tendrá un partido complicado. Si bien es cierto, terminaron de líderes de la competencia y Cholos calificó de rebote en el último segundo del partido de la jornada 17, pero a Rayadas se le complica esta escuadra. Los últimos 3 enfrentamientos que han tenido no le han podido ganar. En fase regular perdieron contra Cholos allá en Tijuana, precisamente un partido donde Rayadas llegaba con margen perfecto de partidos ganados, 11 partidos ganados, y terminan perdiendo con Cholos. Perdieron 2 partidos en toda la temporada y uno de ellos fue contra el equipo de Cholos, así que la escuadra de Eva Espejo buscando pues ganarle a este conjunto que ya lo enfrentaron en la liguilla pasada, también en la instancia de cuartos de final. Rayadas había terminado segundo, Cholos en séptimo, y ganaron por posición en la tabla, porque tanto la ida como la vuelta terminaron empatadas. Así que las Rayadas tienen actividad, ojalá y lo puedan hacer de buena forma, como lo hizo el día de ayer Tigres Femenil. Y bueno, pues de Rayadas, vámonos con los Rayados, que el equipo del Monterrey cierra hoy preparación porque tiene actividad el día de mañana. El equipo de Víctor Manuel Bucetich estará enfrentando en partido de repechaje al San Luis. Algunos le llaman el clásico del agua por aquello de que pues el estado de San Luis no nos quiso proporcionar vital líquido, y que bueno, pues ahora ya le llamaron el clásico del agua. Háganlo por lo que nos hicieron al negarnos el agua, y Rayados buscará ganar para acceder a los cuartos de final. Habló Víctor Manuel Bucetich de las ausencias. Ojo, Funes Mori sigue lesionado, no cuenten con él para el partido de mañana, y muy probablemente tampoco esté para los cuartos de final si es que Rayados gana su partido. Evidentemente todavía no está trabajando con nosotros, por tal motivo no participa en esta primer encuentro, en este juego de repesca. En relación al caso de Funes Mori, para la siguiente partido va a depender de cómo vaya evolucionando. Esto es una evolución permanente, estás hablando de 2 semanas, entonces no sabemos en 2 semanas cómo va a haber o puede haber una evolución. Si me preguntas en una forma, a lo mejor metiéndome en un área deportiva, pienso que a lo mejor no va a estar para el segundo encuentro, así es que eso es lo que yo pienso. Ojalá que tenga una muy buena respuesta por parte de Funes Mori o por parte también del cuerpo médico y de la rehabilitación para poder considerarlo, sería fantástico, ¿no? Ahí en las palabras del técnico de los Rayados, Víctor Manuel Bucetich. Y vámonos con otro tipo de información, porque déjenme le platico que el día de ayer ya se lanzó un comunicado oficial por parte del equipo de los Bravos de Juárez, donde anuncian que Ricardo Ferretti deja de ser entrenador del equipo fronterizo por común acuerdo. Y es que el Tuca Ferretti no pudo levantar al equipo de los Bravos, donde estuvo en un total de 34 partidos y no pudo conseguir más que 25 puntos entre los 2 torneos que dirigió, donde solamente ganó 6 duelos por 21 derrotas y 6 empates, arrojando un pobre desempeño del 24.5% de rendimiento. El Tuca Ferretti vivió su peor etapa como entrenador, y es que pues nunca ha dejado de dirigir desde que tomó pues los banquillos. Son 31 años ininterrumpidos de trabajo de Ricardo Ferretti como entrenador, y pues el equipo de Bravos le dio las gracias al ex técnico del equipo de los Tigres.
Y bueno, pues los que soñaban, los rayados que soñaban con ver a este hombre enfundado en la camiseta de los albiazules, pues tendrán que esperar, porque el día de ayer el conjunto del Guadalajara anunció la renovación de contrato de Alexis Vega, quien ahí lo vemos firmar su contrato. Ya estará por lo menos 2 años más con el cuadro tapatío. Se dijo estar feliz Alexis Vega, las negociaciones fueron largas, se tardó en llegar la renovación. Pero dentro de lo que se dice que quedó estipulado es que si llega una oferta del fútbol europeo, Chivas no pondrá mayor impedimento para que Alexis se vaya al fútbol europeo. Sí, obviamente estoy totalmente feliz. Obviamente primero pienso en el Club Guadalajara, es el que me da las puertas para ir a la selección. Y bueno, estoy muy ilusionado de seguir estando acá en esta institución. La verdad que desde el primer día uno hasta la fecha siempre me han tratado de la mejor manera. Muchísimo y estoy totalmente agradecido. Es por eso que no traigo la camiseta, sino ahorita mismo te lo besaba. Pero estoy seguro que vienen grandes cosas. Estoy enfocado en este cierre de torneo. Palabras de Alexis Vega, así que pues una mala noticia para los aficionados rayados que esperaban verlo, Nayeli. Y pues como es viernes, te traigo la imagen del día. A ver. Mira, déjate, pongo en contexto a ti y a la gente. Ya ves que hubo partido del Real Madrid a mitad de semana de la Champions donde pasó a la final. Era el minuto 90. Era el minuto 90 del encuentro. Real Madrid perdía por diferencia de 2 goles. Okay. Y ya prácticamente el partido estaba por acabar, faltaba de jugarse la compensación, lo que agrega el árbitro por el tiempo que se perdió, claro, entre los saques de banda, los cambios, etcétera, ¿verdad? Hasta ahí estamos, claro, claros. El tiempo, bueno, extra. Ajá. Exactamente, lo que se agrega al partido. Real Madrid tenía que meter 2 goles para forzar a que se jugara tiempo extra. El tiempo extra son 2 tiempos de 15 minutos. Okay. Si el marcador continúa empatado, se van a penales. Pero iba perdiendo 2-0 el Real Madrid. Total, la gente, pues... Sabemos la cultura de muchos que se salen 5 minutitos antes. Espero que tú no seas de estas personas. Y si lo eres, después de ver este video, creo que se te van a quitar las ganas de volverlo a hacer. Se salen 5 minutos antes para poder evitar el tráfico que se hace al final del partido. Pues se salieron estos aficionados y ¡pum! Que mete gol el Real Madrid. No. Y ¡pum! Que mete otro gol Real Madrid. No. Y la gente implorando a los policías y a la seguridad... Por favor, déjenme entrar porque faltan 2 tiempos de 15 minutos y el Real Madrid va a llegar a la final. Vamos a ver un poco de esto que sucedió afuera del Santiago Bernabéu. Veámoslo. Mira, ahí se hincan y le dice... Implorando. Sí, le dice, vengo desde Barcelona para ver este partido. Oye, tío, pues ¿para qué te sales antes, jolines? Hombre, pues es que estos españoles a veces nos sacan de nuestras casillas. Oye, tío. No, pues qué cosa. La verdad, qué mala suerte. La verdad, tengo que admitir que yo sí me salgo los 5 minutitos antes. No te van a quedar ganas de salir. Ya no. Ya después de ver este video, ya no. Obviamente, me voy a tener que quedar en el volcán, obviamente, con el mejor equipo. Pero siempre uno toma el tiempo necesario. Uno nunca sabe cuándo van a ser los goles, Rafa. Cuando hable de Tigres, mutenle el micro, por favor. No, sí, tienes razón. Y es que todo puede suceder. Como decían por ahí, el último minuto también tiene 60 segundos y se juega con máxima intensidad, más cuando es el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo. Sabemos que puede suceder cualquier cosa. Claro, como han pasado también acá con los equipos regios, ¿no? ¿Verdad? También, a veces a Rayados le metieron gol en el último minuto y perdió un campeonato, entonces todo puede suceder, pero ahí llorando la gente decía, por favor, veíamos al último aficionado que hasta se hincaba, ábrenos la puerta. No, pues ya te saliste, compadre, ni modo, te quedas afuera y se perdieron los tiempos extra y que para que les duela más, el Real Madrid ganó con un penal de Benzema en tiempos extra, no. Pasó a la final y ellos afuera y decían, es que pagué no sé qué tantos euros, por favor. Pues desquítalos, compadre, y no te salgas 5 minutos antes. 250 euros, dice, pagué por el boleto. Pues, ¿para qué te sales antes? Es como ir a un concierto y salirte a mitad de las canciones, ¿no? Ni modo, y hay que ser mejor aficionado y quedarse hasta el final, hasta el último minuto, como ya lo mencionas. No, muchas lo vuelvas gracias a hacer, Nayeli. Gracias, Rafa, por esta información. Buenos días. Buen día.
Y llegamos al final del noticiero, no sin antes vamos a pasarle las redes sociales donde puede estar en comunicación y también pues pendiente de todo el contenido que tenemos en Ciber TV Noticias. El portal web Ciber TV Noticias mty.com, en Facebook Ciber TV, Twitter Ciber TV Noticia 1, en Instagram guión bajo Ciber TV y en TikTok arroba Ciber TV Noticias. Nuestro WhatsApp viene a continuación precisamente para que usted nos reporte cualquier anomalía que esté pasando. Es precisamente a continuación el 81-23-52-2202, ahí escríbanos. Nosotros nos despedimos, pero nos vemos a las 12 del mediodía. Nos vamos con esta imagen precisamente en la avenida Constitución a la altura del puente Cuauhtémoc, eso en el centro de Monterrey. Buen día.